propietario de Taburete Bar & Grill y Pulse Club. Por este medio quiero desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda mi gente querida. Abrazos. Hola, hola, mi gente del municipio de Monción, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz Manuel, bienvenido. Yo te iba a decir, echa un poquito para allá, pero no que me le topes a ese árbol navideño. Buenas noches, señores. Bienvenidos a Municipio Monción TV. Muchísimas gracias a Lynn Martínez, estás hermosísima hoy. Gracias, Manuel. Y estamos obviamente así como esta temporada, ¿verdad? Bastante agradable, sí. Bastante cómodo. Ojalá falte no estrenar el cintillito. ¿Verdad ahí? Que sí. Gracias, gracias. Señores, a todos. Estamos estrenando oficialmente la Navidad. Ya tenemos nuestro set. Miren qué hermosura. Feliz Manuel. Había que hacer el lanzamiento, porque ya déjame decirte que también nuestro pueblo, nuestro municipio, claro, hizo ese lanzamiento, sí. También quienes estuvieron ahí en la inauguración de esa decoración tan hermosa que tiene nuestro parque municipal Juan Pablo Duarte. Y bueno, pues ya estamos todos en Navidad. Así mismo, oficialmente, es. Oficialmente estamos en Navidad. Ha llegado la Navidad nuestro, claro, nuestro claro hermoso sí. Municipio. Señores, gracias, agradecido con ustedes que cada semana pues nos sintonizan a través de Monción TV Canal 12 y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Municipio Monción, búsquenos también en YouTube Municipio Monción TV, suscríbase y dele seguimiento a todos nuestros contenidos. Asimismo, cada programa que hacemos usted lo va a encontrar ahí. Y bueno, todas nuestras redes sociales están abiertas a que todo el que quiera pues visitarnos, nos visites. Claro que sí. Sí, claro que sí. Y déjame decirle también a Lynn que ustedes pudieron ver un mensaje sí. Navideño, que son nuestros Navisaludos Moncioneros. Claro que sí. Ustedes vieron cómo Eudy Hernández, un empresario de nuestro municipio de Monción, pues le envía a todos unas felicitaciones en la temporada navideña. Así es que todo el que quiera motivarse, Lynn, está pues, en la entera disposición de claro, escribirnos. Claro que y sí. Y pues nosotros pasamos su videito aquí en Navisaludos Moncioneros. Le voy a dar la indicación para que sepan cómo hacerlo. Usted escribe al 829-357-7652. Usted se hace un video de forma horizontal, ¿verdad? Para nosotros, pues, hacerle esa edición bonita. Claro. Entonces, sí. Usted va a estar viendo en cada programa nuestro por lo menos dos o tres Navisaludos. Y que, bueno, pues toda su gente, en este caso hemos tenido personas que desde el extranjero, desde aquel lado del Charco Azul, nos han enviado sus Navisaludos, también desde aquí de Monción. O sea, motívese a compartir con nosotros el deseo que nos une, el deseo navideño. Así es que... Claro que este sí. Espacio es de ellos. Claro que sí, así que sea usted el próximo. Mándele saludos a su pueblo. Cuéntame qué tenemos para hoy, 3 de diciembre 2020, acá en Municipio Monción TV. Bueno, mi gente, si les cuento que hoy le tenemos un programón. Ey, va cerrando duro en este sí, año 2020. Sí, sí, claro que sí. Hoy tenemos el segmento de nuestro querido Wilelfi Torres, que nos trae un videito bien chulo, así que no se lo pueden perder. Y además, tenemos una excelente invitada. No, y para nosotros, de hecho, es un honor. Es más que un honor, claro que sí. Tener invitadas aquí, personas como ellas, que nos van a contar, a hablar un poco sobre cosas que nosotros realmente muchas veces desconocemos que suceden en nuestro municipio. Con moncioneros tan distinguidos y honorables. ¿Verdad? Entonces tenemos hoy una visita especial que ya ustedes obviamente han visto el spot publicitario sí. Que hemos hecho. Y bueno, va a estar con nosotros aquí conversando. Así que manténganse por ahí pegaditos, ¿verdad que claro sí? Claro que sí. Y no se pierda esa gran entrevista porque viene todo muy chulo. Claro que sí. Fausto, que... vamos a una pausa y regresamos con más de Municipio Monción TV. Ustedes no se despeguen, manténganse por ahí pegaditos porque... este va a ser un programa con mucho contenido. Claro que sí. ¿Verdad? Y muy bueno. Despidiendo ¿sí? el 2020 como se debe. Claro, este va a ser un diciembre que vamos a cerrar con broche de oro. Claro que sí. Así es que vamos a la pausa, Fausto, y enseguida regresamos con más de Municipio Monción TV. En el año nuevo, transforma tu cuerpo. Atención, Monción y todo el Cibao. El domingo 10 de enero es la gran inauguración de Red Gym. Con máquinas modernas, amplio parqueo. Ven, transforma tu cuerpo en Red Gym. Con un sauna para que sude la gota gorda. Ven y aprovecha nuestra oferta durante todo el mes de diciembre.
diciembre. Solo paga un mes y la inscripción es gratis. ¡Más bueno que así! Inscríbete ya, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la calle Duarte Cañada Grande, Monción. Información al 809-507-5455 y al 829-316-3913. Domingo 10 de enero, gran inauguración de Red Gym, lo más duro de toda la región. Red Gym, lo que tú estabas esperando. Síguenos, Red Gym 01. Para vivir seguro y en contacto con la naturaleza, Quintas de Monción anuncia la gran oferta en ventas de solares con títulos deslindados para usted construir o invertir. Estamos situados en una de las mejores zonas de la Villa de los Pinares, con la tranquilidad que merece vivir y a escasos minutos de la ciudad. Con nuevas ideas y espacios para la construcción de tu vivienda. Este proyecto incluye portón de seguridad, casa club, aceras y contenes, electricidad soterrada, circuito de cámaras de vigilancia, áreas verdes, entre otros. Quintas de Monción, toda la exclusividad que te puedes imaginar al mejor precio. Separa tu solar ahora para que construyas la vivienda de tus sueños. Para información, 829-642-4040. Proyecto Quintas de Monción. Un nuevo concepto para la construcción de vivienda en tu lugar ideal. En tu lugar ideal. Bendiciones, bendiciones, tu espacio de fe en este día. Buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén sintonizando, ya si estamos en Adviento, ¿y cuáles son los protagonistas? Jesús y su madre, la Virgen María. En este Adviento quiero pedirte que acompañemos a la Virgen María al nacimiento de su Hijo que se aproxima. Pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nazca en nuestros corazones y que nos dé la perseverancia para esperarle con gozo. Ya este próximo domingo encendemos la segunda vela de Adviento. María y Jesús son los protagonistas del Adviento. Esperamos al Señor y sobre todo acompañamos a María en su embarazo hasta que nazca su Hijo. Que la Virgen María interceda siempre por nosotros y que nos conceda seguir siempre y esperando la llegada de su Hijo. Bendiciones y que Dios nos acompañe siempre. Recuerden seguir en sintonía con más de Municipio Monción TV. Yo soy Wilelfri Torres y esto es tu espacio de fe. ¡Feliz Adviento! ¿Te imaginas retirar efectivo sin tener cuenta ni tarjeta? Pensando en tu bienestar y comodidad, Cooperativa Mamoncito te presenta a PINCOP, la nueva forma de enviar y retirar dinero sin necesidad de ser socio y sin tarjeta. ¿Cómo hacerlo? Accede a COP Virtual. Completa los datos de transferencia. Envías un PINCOP al beneficiario para que éste pueda retirar el efectivo en cualquier cajero automático de la red COP Cash. Y listo. Con PINCOP ahorras tiempo con menos visitas a la cooperativa. Envías y retiras dinero de manera rápida y segura. Además de tener mayor control en tus desembolsos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Señores, ya estamos de vuelta en este su programa Municipio Monción TV. Como lo prometido es deuda, hoy, Feliz Manuel, óyeme, tenemos una excelente invitada que sé que a usted le va a encantar. Tú sabes que yo quiero agradecer, como siempre, a nuestro, diríamos,
presentador y conductor también nuestro, claro, colaborador sí, también, Wilfri Torres. Claro que sí, que le mandamos siempre un saludito. Claro, siempre nos trae un contenido muy ameno, muy productivo desde el punto de vista, sobre todo, de la religión como tal, ¿verdad? Pero sí que te deja pensando. Claro que entonces, sí. En este caso, Wilfri no está en Monción y nos envía este contenido desde donde él se encuentra, y por tanto nosotros lo valoramos mucho. Así que gracias, Wilfri, por compartirlo con nosotros. Y bienvenidos al Adviento, como decía Wilfri. Claro, señores, ya estamos en tiempo de Adviento. Efectivamente. Quiero saludar a Henry Anán, que dice buenas tardes. Saludos, Henry, y saludos también para Juana Peralta, que dice saludos a toda mi gente moncionera, en especial a mi familia Peralta Jaques. Así que saluditos para toda la familia, claro que Peralta sí. Jaques. Félix Manuel, ya que tú estás en los saluditos, quiero mandarle un saludo a una persona muy especial que me dice, mira, mándame mis saludos, que es la mamá de Wilfri, Isabel, muchísimos saluditos. Claro, claro. Tú sabes que yo no le he comentado a la gente, porque lo hemos mantenido así como en silencio, tranquilito, el tema de quién nos ha hecho este material que tenemos detrás, quién nos ha hecho ese fondo, porque yo no quisiera que después me lo cargara mucho. Ahí con DJ Fausto en el audio, será solo el mío. Ya. Tenemos okay, audio. Sí, ya tenemos audio. Gracias, ok, tenemos audio entonces. Gracias, señor. Esto es en vivo, Esto es en vivo y gracias a la gente. Mira, claro, la gente está atenta. Interesantísimo que la gente colabora con nosotros siempre, claro, en el tema del audio, cuando hay audio y cuando no. Señores, un momento estelar para nosotros siempre es invitar a personas que nos honran, que de alguna forma nos sentimos dignificados de decir que somos moncioneros, porque compartimos también con ellos este pedacito de paraíso que Dios nos ha regalado. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, aquí en Municipio Monción TV, y yo sé que para muchos que la siguen y que han visto de alguna manera las colaboraciones que ella hace y también en su vida como docente. Debemos decir que esta persona que vamos a tener con nosotros acá, primero que todo, pues, al igual que muchos de nosotros que vamos a la universidad y nos capacitamos y buscamos el emprendimiento en la vida profesional, pues, hablamos de que es licenciada en Educación, Mención, Filosofía y Letras. Fíjate que yo una vez intenté ser un filósofo. Ah. Sí, pero no le di mucho cuando Darío, mi profesor Darío, me empezó a hablar del mundo de Sofía. Ay, 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 yo por ahí me fui perdiendo. Entonces, graduada de la carrera de Filosofía y Letras, especialista en lectura y escritura. Qué interesante, de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. O sea, estamos hablando de una persona que en el tema de vida profesional realmente ha luchado para seguir adelante. Y si yo me pongo a leer todo el currículum de vida, Arlene, bueno, para nosotros vamos para largo, si es así. Y para nosotros presentar a Marlene Rosario con nosotros habría que durar un buen tiempo. Un buen tiempo. Así que vamos a darle un aplauso, vamos a recibir a Marlene Rosario, que estará con nosotros, claro, conversando que sí, aquí.
Marlene, bienvenida. Adelante. Nuestro, siéntese por acá. Dios mío, qué placer. Óyeme, y qué honor. Yo me siento, bueno, alegre, me siento contento, me siento de hecho muy honrado por tenerla usted aquí con nosotros, Marlene. Y yo sé que toda la gente que nos sigue y que nos ven, pues también de alguna forma están pues contentos de que nosotros podamos compartir mediante esta plataforma, ¿verdad?, de Municipio Monción TV con usted. Porque muchas veces quienes no utilizan las redes sociales y que nos están viendo en estos momentos a través de Monción TV Canal 12, pues van a tener ahora la oportunidad de conocer personas así como usted que nos distinguen y que nos honran. Así es que buenas noches y bienvenida a Municipio Monción TV. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a las personas que nos están viendo a través de la pantalla, tanto en la televisión como en la transmisión de Facebook y también lo que reproducen el YouTube. Señores, y si yo les contara que esta distinguida dama fue mi maestra, señores, yo me siento muy, pero muy afortunada y orgullosa de... O sea, como de que una maestra tan capacitada y que de verdad la admiro mucho porque cada día se va capacitando, usted la ve en un foro o qué sé yo, qué. Entonces, como que yo me siento como tan feliz y orgullosa, de verdad que yo la felicito y le motivo a todos ustedes y me motivo yo, motivo a Feliz Manuel y a Fausto que nos sigamos preparando para la vida porque uno no sabe qué uno va a hacer en un futuro. Entonces, tenemos un grandioso ejemplo aquí que es nuestra distinguida Marlene Rosario. En la formación continua del ser humano, realmente uno por lo general pone los límites. Entonces, hemos visto en usted, Marlene, una mujer luchadora, ¿no? Sobre todo en el tema de capacitación, le decía. Honestamente, si nos ponemos a ver el currículum de vida suyo, sabríamos que estamos sentados frente a una persona que básicamente tiene todas las condiciones para representar y poner en alto el nombre no solo de un municipio como el nuestro, de Monción, sino de todo el país. Y que de hecho hemos visto que usted ha estado representando precisamente a la República Dominicana en algunos foros internacionales y en actividades. Y es precisamente lo que queremos que en esta noche usted nos comparta. Debo decirle antes que iniciemos que le envía su reconocimiento el licenciado Carlos Aníbal Rodríguez. Ahora mismo en un mensaje nos ha dejado escrito que usted recibe todo el reconocimiento de su parte. Parece ser que es un fiel admirador suyo. Sí, Carlos Aníbal es una persona muy especial en mi vida y desde aquí le mando un saludo también. Perfecto. Es una persona muy humana y muy humana. De una espiritualidad muy profunda, vamos a decir. La verdad que sí, don Carlos Aníbal, al igual que su hermano Carlos Rafael, que todos conocemos, escritor del libro Guaraguanó, son personas muy distinguidas nuestras y que también, de hecho, aprovecho para decirles que esperamos tenerlos pronto por acá con nosotros. Claro que sí. Claro, claro que sí. Marlene, hemos visto constante participación de usted, que ya las redes sociales nos permiten de alguna forma estar un poquito actualizado y conectado con las realidades que vive nuestro mundo hoy en día. Ya lo global nosotros lo traemos a lo local y no es nada difícil. O sea, en estos momentos nosotros nos estamos viendo en gran parte del mundo gracias precisamente a las plataformas sociales o las redes, que al final no sabemos si son tan sociales. ¿Verdad? Eso es un tema como que en algún momento vamos a tener que sopesarlo, pero que sí nos permiten conectar. Estas redes sociales ciertamente acercan a los que están lejos y también alejan a los que están cerca, pero si las sabemos aprovechar, si sabemos sacarle el mayor provecho, y miren cómo esta pandemia del COVID-19 nos ha enseñado esto, a conectarnos con el mundo. En este tema de las capacitaciones, en participación en actividades internacionales. Entonces, hemos visto que usted ha participado, de hecho, en algunos foros internacionales. Cuéntenos un poco sobre esas actividades, o vamos a ver un poquito a Marlene Rosario en Monción. ¿Quién es Marlene Rosario? Vamos a empezar por ahí para que no nos vayamos allá de una vez directamente arriba, sino que empecemos por aquí, por Monción. ¿Quién es Marlene Rosario en el municipio de Monción? Bueno, aquí yo trabajo como docente en el Liceo Juan Pablo Duarte, impartiendo la asignatura Lengua Española.
Escuché una estudiante de la de usted que habló muy bien. ¿Sería buena estudiante en su momento, esa joven? Sí, de hecho, te voy a dar las gracias porque le ha permitido a ella darle una oportunidad debido a que Arlene tiene mucho potencial. Muy talentosa. Sin embargo, todavía hay que explotarle mucho. Bueno, mire, yo he quedado impresionado y debo también destacar que seguro Arlene me lo iba a decir si yo no lo decía. Es que también hemos sabido que Will Elfrey, sí, también. Otro talentoso parte y colaborador de Municipio Monción TV y municipiomonción.com, pues también han sido estudiantes suyos. Sí. Entonces, como qué bueno, yo no tuve el privilegio de tenerla a usted como profesora, aunque tuve muchos buenos maestros que nos dieron clase, pero qué bueno, Marlene, de verdad, que podamos tener esta conexión. O sea, este espacio es para darle oportunidad a estos jóvenes que yo sé que están cargados, como usted dice, de ese talento y que hay que aprovecharlos. Sí, William también tiene mucho talento. Así es. Entonces, con ellos yo trabajé mucho la producción oral. Pude ver que tenían un buen desempeño. Qué interesante. Y mira qué bien, ahora ya son parte de... Sí, fíjese, allá eran sus alumnos, aquí ahora son pues sus entrevistadores, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Decía Lin que se sentía orgullosa. Wow, qué bien. Definitivamente, sí. Tener a Lin como entrevistadora. Qué bien. Entonces, usted es docente acá en el Liceo Juan Pablo Duarte. Ajá. Actualmente, o sea, es docente actual. Sí. Ok. Hemos visto un proceso difícil ahora para los profesores, contrario a lo que quizás muchos padres dicen, que hoy en día los profesores están bien, están tranquilos, cobrando su dinero, pero hay mucho trabajo detrás de eso. Claro. Para mí no ha sido tan difícil, porque yo trabajé, bueno, cuando inició la pandemia. Ah. Cuando inició la pandemia, pues yo trabajé de esa forma, sería virtual. Virtual, correcto. Uh-huh. Ese tema de las clases virtuales, diríamos que ha estado produciendo los resultados que se requieren o que se quieren. ¿Pudiéramos decir que sí desde el punto de vista de Marlene Rosario? Bueno, desde el punto de vista de mi asignatura podría decir que sí. Ok. Sí, porque todo depende del contacto que se tenga con los alumnos. Efectivamente. La profe no te va a decir aquí que va a estar ausente, que te va a poner un 10. Ni le voy a quitar Ni le va a quitar punto, ¿verdad? Así que. Qué bien, no, de verdad es como. No sé, un poco gracioso el saber que a mí, de hecho, me ha tocado en ocasiones estar compartiendo escenario con maestros. Entonces, hoy por hoy, que tú puedas compartir con tu maestro, uno a lo mejor no se lo imaginaba. No. Pero mira cómo es el proceso de crecimiento, el mismo proceso de crecimiento humano hacia dónde te lleva. Eso es lo que hemos venido siempre resaltando, que tenemos la oportunidad de seguir creciendo y de seguir desarrollándonos. Claro que porque, sí. Porque, contrario a lo que se pensaba, ya hoy en día podemos... diríamos, desarrollarnos como seres humanos y poder lograr alcanzar nuestros objetivos. Marlene, ¿en su vida ha sido difícil el proceso como mujer de capacitarse? Porque muchas veces, no, porque yo por ser mujer vemos quizás ciertas limitaciones, vamos a decir así, a nivel de la sociedad, pero estuve viendo su currículum de vida y la verdad a mí me impresiona la cantidad de logros que usted ha tenido. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido ese proceso para usted? Bueno, para mí ha sido más difícil por ser madre. Por Bien. Ser madre y a veces por no tener el apoyo, diría. El apoyo de tanto familiar como, no diría tal vez económico. Porque, correcto. Mis abuelos fueron los que me ayudaron para hoy ser quien soy. ¿Podemos resaltar el nombre de sus abuelos? ¿De qué familia usted proviene? ¿Una forma de conectar con nuestra gente? Sí, soy de la familia Rosario de Cacique, nieta de José Joaquín Rosario, que ya falleció. Ok. Y de Dolores del Carmen Brito. Por mera curiosidad, y que esto no vaya a salir un poco del tema, ¿usted pertenece a la familia Rosario, aquella...
heredera de los tantos millones, Fausto. Porque yo entonces ya me iba a echar más para este lado. De verdad que sí. Prefiero no decirlo, porque si cuando salga, tú sabes. Pues, Sí, porque se ha dado un caso de una familia Rosario que ha recibido una herencia. Bueno, el tema es que usted no viene de por ahí. Ey, pero yo no sabía eso, doña. Ey. No, pues, Rosario, pero... Nadie sabe si emoción tenemos una de esas herederas. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Cómo ha sido su experiencia ahora en la pandemia con, o sea, con los alumnos, las clases virtuales? ¿Y qué tanto, o sea, qué es lo que más le gusta de impartir clases? ¿Por qué usted se apasionó por ser maestra? Bien, creo que estudié por vocación. Desde pequeña jugaba con los muñecos, dándole clase a los muñecos. Mi abuela también fue maestra. Mi abuela es mi admiradora, podría decir, y es quien me inspiró a ser maestra. Yo amo ser maestra, es una pasión, es como que vivo impartir las clases, y específicamente de mi área. Y usted ha tocado precisamente la palabra clave a la hora de usted elegir profesionalizarse, que es la vocación. Claro que sí. Cuando se hace algo por vocación, mire, yo creo que usted, la verdad, no va a sentir que está ni siquiera trabajando en eso, porque es lo que le apasiona, es lo que le gusta. Entonces, qué bueno que usted sea el ejemplo vivo en el tema de la vocación, porque muchas veces van los jóvenes a estudiar y terminan cambiando dos y tres carreras porque precisamente no han encontrado la que ellos entienden. Pero mire cómo usted desde muy joven o desde pequeña descubrió, ¿verdad?, que mediante algún juego, pues, como que esa iba a ser el área para usted profesionalizarse. Y qué bueno. Claro que sí. ¿Qué usted considera que es lo más difícil de su carrera? Lo más difícil. Sí. ¿No será el tema de los muchachos? Bueno, tal vez para algunas personas sería el comportamiento de los alumnos. En ese sentido no ha sido tan difícil para mí, aunque sí, uno a veces se topa con alumnos que le faltan el respeto. Eso es para mí lo más difícil, porque a veces ellos no entienden. Cuando uno quiere ser recto o quiere ser, por lo menos, tratar de mediar el comportamiento de ellos. Y eso ha sido lo más difícil. Cuando un alumno me falta el respeto, tener que yo hacerle entender que en ese momento yo soy su maestra. Claro que sí, y creo que todos que somos estudiantes debemos respetar a nuestros profesores, porque en realidad nos están haciendo un favor para nuestra vida. Entonces tenemos que tener en nuestra mente que es un privilegio que estas personas, como es la maestra Marlene, que dispongan de su tiempo para darnos clases a nosotros y enseñarnos cosas, no simplemente clases, sino que nos enseñan cosas que nos van a servir para la vida. Entonces tenemos que aprender a valorar esas cosas. Lamentablemente hoy por hoy ya los profesores no pueden tirarle sus borradores a los muchachos como pasaba conmigo. O que te daban reglas. Félix, ¿verdad? Manuel, yo pensaba que tú eras uno de los estrellas de... No era por malo, sino porque a veces el borrador se le pegaba a uno, tú sabes, se lo tiraban de atrás y sí, uno terminaba siendo el afectado. Pero es interesante, Marlene, conocer la vida del docente. Claro que y sí. Sobre todo desde la perspectiva precisamente de lo que es ser un docente. O sea, como decía ahorita, si estudiamos por vocación, entendemos y sabemos hasta a qué nos exponemos y cómo manejar esas situaciones. Entonces, qué bueno escuchar de parte de usted ese manejo, esa parte que quizá para muchos pueda ser difícil, pero que usted sabe cómo manejarla, porque eso es lo que usted ha decidido capacitarse. Entonces, qué bueno y qué bonito. Vemos en sus redes sociales a Marlene Rosario escribiendo poesías. ¿El mundo de la poesía le apasiona? ¿Usted le gustaría escribir o ha escrito algún libro o ha escrito alguna poesía para algún libro? Coméntenos un poco sobre esa parte. Bien. Ahorita te decía que mi abuela ha sido mi inspiración.
Qué bien. Y mi abuela también escribía. Mi abuela, ¿sí? al ser maestra, en sus tiempos también escribía poesía. Muy interesante. Entonces, ese mundo de la literatura nació desde mis primeros años de escolaridad. Entonces, mi abuela me motivaba a escribir, a leer, y sí, ha escrito poemas. Libro todavía no. Uy. ¿Y esos poemas usted lo ha escrito para exponerlo o se lo ha escrito para algún libro, como le decía, como que pueda ofertarle alguna de sus poesías? O, bien, ¿o cómo lo ha hecho? ¿O poemas? ¿Hay una diferencia entre poema y poesía? Poesía es el género. Ah, muy poema bien. Poema es el tipo de texto. No, porque yo cuando me enamoraba en los tiempos, yo le dedicaba poesías. Poemas, entonces. Ah, poemas. Ahí es que quiero llegar, porque como no soy muy entendido del tema, bueno, y muchos quizás en algún momento han dicho, soy un poeta. Sí, puedo decir. Está bien, soy un poeta porque hago poemas. Porque escribe poemas. Porque escribo poemas, muy bien. Vamos entendiendo, ¿no? Esto es una clase virtual, para que ustedes tengan entendido cómo es que hoy en día estamos dando las clases. Claro. Bien, ¿tiene motivación o tiene ya en proceso algún libro que venga de poesías, de poemas? En proyecto sí, lo tengo. Entonces, ya he escrito poesías, he escrito poemas en una revista Vuelos Literarios. Mm. Eso es de escritores al viento en la región noroeste. Ah, interesante. También he escrito y he publicado en el libro Puentes de Palabras 17 en Argentina. Oh, interesante. Excelente. ¿Y ese libro, circula en el país? No, okay. Circula en Argentina. Bien, por eso hemos visto que usted ha participado en foros en Argentina. Sí. ¿Representando al país o representando a alguna institución? Háblenos sobre eso. Representando al país, embajadora de República Dominicana. Oh, interesante. ¿Pero ahora, reciente, o cuándo se dio esa participación? Bueno, estoy trabajando desde a principio de año. ¿Y de qué trata el foro? O sea, para nosotros tener la magnitud o la idea de este foro, y saber que usted representó a República Dominicana, bueno, a mí me llena de orgullo, de hecho, claro, saber que, sí, ¿verdad?, que un moncionero, una moncionera así como usted, nos haya representado. Porque no solo como un municipio, no solo como provincia, sino como el país. Entonces, sí, eso es digno de admirar y destacarlo. Claro que sí, cabe destacar que es una excelente escritora. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos de sus poemas, incluso hubo uno que me encantó. Pero tú sabrías recitarlo, ¿verdad? Yo creo que sí. Ay, pero feliz Manuel, no, Dios mío, para, yo tengo, que... tengo la maestra aquí. Bueno, nos gustaría que tú lo recites así, ¿verdad? Bueno, si te da la oportunidad, yo lo haría, claro qué que bien, sí. Qué bien, qué bien. Entonces, este foro nos hablaba de Argentina, ¿verdad? Representando a Argentina. Bien, entonces es un foro mundial, Puentes de Palabras 17, del arte y la literatura. El foro está motivando a todos los escritores que trabajen por la paz. Entonces, ellos también editan un libro. El libro es editado hace 18 años y ahora por la pandemia es virtual. Pero yo iba a viajar en abril y por la pandemia se suspendió lo presencial. Ah, muy bien. Entonces, en ese caso, obviamente, como todas las actividades, se está haciendo virtual. Sí. ¿Eso reúne, o sea, esa actividad o ese foro reúne solo escritores o solo, ¿cómo le diríamos? Poetas. Poetas, solo poetas. O ¿qué tanto engloba, vamos a decir así, la actividad completa? Bien, ellos trabajan con niños y adolescentes. Adolescentes hasta 15 años de edad. Y los adolescentes trabajan un tema específico. Pero en la versión adulto trabajamos poesía y narración. Interesante. Eso es global, o sea, de todo el mundo participa. Todos los países del mundo. Wow. Excelente. Para que vean la magnitud de hasta qué punto pues uno se puede involucrar en este tipo de actividad. ¿Y cómo llega, si podemos quizás tener una idea, cómo llega Marlene
hasta aquí? O sea, sabemos que ya usted escribía para el libro, pero ¿cómo se dan esas conexiones? Muy bien. Yo viajé el año pasado al Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE 2019. Tuve la oportunidad, me invitaron unos colegas maestros de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina. Allí conocí unas personas maravillosas. Tuve una amistad, tengo una amistad muy profunda con ellos. Entonces, esa señora me presentó a su ex maestra de lengua española. Interesante. Entonces, también sostengo una buena amistad con ella. Y a ella la invitaron al foro para ser escritora y también para hacer una conferencia, dictar una conferencia. Pues ella no quiso y me dio la oportunidad a mí. Ella lo que dijo que ya por la edad tiene como aproximadamente 75 años. Okay. Entonces ella dijo que por la edad no iba a participar. Entonces hizo esa conexión conmigo, con la coordinadora del foro internacional, y entonces tuvimos esa comunicación. En realidad yo iba a escribir cuento. Yo iba a participar con un cuento. Y bueno, cuando quise comunicarme con ella, ya lo del concurso del cuento ya había terminado. Okay. Entonces ahí comenzamos a tener contacto y comencé a escribir poesía. Luego a ella le pareció bien interesante, vio mi currículum y me dijo que yo tenía que dictar una conferencia para ellos. Entonces ahí nos pusimos en contacto. Y ya yo había enviado el tema, incluso, que era la función social del arte y la literatura como influencia en el ser humano. Entonces, también incluí el mural histórico-cultural de Monción, una identidad comunitaria. Excelente. Donde yo iba a presentar todo lo que se da aquí en nuestro municipio, porque recuerda que el foro es de arte y literatura. Efectivamente, claro. Oye, pero interesante, o sea, de hecho iba a ser mi pregunta, ¿cómo entra Monción a la hora de usted, por ejemplo, presentarse en estas actividades? Porque para nosotros como con poblanos, siempre es un orgullo cada vez que nosotros visitamos algún lugar y decimos, aquí estuvo Monción. Exacto. Entonces, mire qué bien que además del proceso mismo que usted ha tenido para esta conexión con Argentina, pues también pudiera presentar ahí mismo lo que es el mural cultural, pero más sobre todo por lo que contiene como tal, o sea, el arte. Y qué bien y qué bueno, y felicitamos, y de hecho recibe nuestro reconocimiento también en ese sentido. Y bueno, me imagino que usted trajo de allá por lo menos, diríamos, una parte de Argentina. ¿Usted pudiera decirnos a nosotros qué pudo haber sido en Argentina lo que más pudo conectar con usted para nosotros aprovechar y saber? Claro, o sea, viajar por lo menos la imaginación. Claro, de esa experiencia. Lo que pudo conectar con Argentina y conmigo fue la amabilidad de la gente. Leída que es la persona, lo culta en cuestión a cultura. Mira qué bien. Siempre he escuchado que los argentinos tienen como esa parte que conecta fácil como ser humano, amables, bondadosos. El tema de la cultura, bueno, hay que reconocer que nosotros no somos tan amigos de la lectura, ¿verdad? No, aquí se lee poco. Marlen, ¿cómo nosotros podemos hacer en Monción algo? Bueno, y aprovecho, señores, para decir que no tenemos siquiera una biblioteca. Sí. Y desde ahí empieza el gran problema. O sea, no tenemos una biblioteca municipal. Tenemos una pequeña biblioteca, y hay que decirlo, en el Centro Tecnológico Comunitario, pero a nivel del municipio lamentablemente no tenemos. A mí en lo personal me gusta mucho la lectura, y siempre que trato motivar a través de mis redes sociales a que los jóvenes entren a leer, pero no hay un espacio. No. O sea, vamos a tener que hacer algún tipo de
de actividad nosotros, sí, para pero, motivar a la lectura. Claro que ¿verdad? Sí, Félix Manuel, pero cabe destacar que lo podemos hacer como tenemos la tecnología. Esta es una buena oportunidad para buscar libros, o sea, que se adapten a nosotros y podernos a leer en nuestras casas, porque leer nos alimenta muchísimo. Leer distingue, dice el eslogan de la tercera feria, ¿verdad? del libro. Entonces, me imagino que usted ha participado o la han invitado y ya pronto se va a dar, del 11 y 12, me parece. Sí. ¿Tiene información sobre la feria? Sí, he participado okay. en la feria del libro de Sabaneta. Participé el año pasado recitando una de las poesías que recitaba mi abuela. Wow, que me la enseñó cuando era pequeña. También se la enseñó a mi hija. ¿Oh, sí? Sí. Ok, ¿y cuántos años tiene su hija? Bueno, mi hija ya tiene 14 años. Wow. Pero mi hija también la recitaba. ¿Y usted la podría recitar? Tendríamos el privilegio porque, ¿verdad? De pronto salimos enamorados de su abuela y de lo que hacía, lo que escribía. O sea, déjame ver si recuerdo. Bien, sí, porque a lo mejor, ¿verdad? No es muy común que la pueda. Decía, en una jaula preciosa que puse en el comedor, pintadita de rosado, tengo un lindo ruiseñor. Está todas las mañanas esperando al buen cantor que me levante y le lleve a su jaula un cun de amor. Abre al verme su piquito, recibe el dulce manjar y cuando está satisfecho, rompe amoroso a cantar. Aprende lo que te enseño, para mí no hay otro igual, y canta lo más hermoso que es el himno nacional. Óyeme, pero eso, ¡qué bello! Eso merece un aplauso, de verdad que sí, señores. Bueno, Marlene, de verdad que eso usted dice que lo compuso su abuela. No, mi abuela no lo escribió. No lo escribió. Mi abuela lo recitaba. Lo recitaba. Obviamente, en realidad no sé quién es el autor. Wow, la verdad que. Pero está bien. Yo me chulo. Quedo anonadado. Mi abuela nos recitaba muchísimo. Y eso me inspiró mucho a tener ese amor por uh-huh. la literatura. Y cuando decías de la biblioteca. En mi casa había una pequeña biblioteca, o sea que desde el hogar nosotros vamos a motivar a nuestros hijos, claro, a claro quienes que sí. viven con nosotros, efectivamente. Para el amor de la lectura. Claro que sí. O sea, yo podía ver esos libros y recuerdo uh-huh. obras literarias que habían allá. Había libros de álgebra, de historia, de obras literarias y un diccionario. Lo recuerdo. Ciertamente, efectivamente, mencionábamos que no tenemos quizá una biblioteca municipal, pero desde la casa, ¿verdad? Si podemos adquirir libros, pudiéramos bien enseñarle a nuestros hijos el hábito de la lectura, porque yo creo que no me equivocaría, Marlene, si decimos que en estos tiempos necesitamos incentivar y motivar a que la juventud lea. Creo que hace mucha falta en estos tiempos la lectura, porque lo que hemos visto es, y no voy en contra del tema de los urbanos, pero lo que hemos visto es cómo se han dejado llevar y fluir en ese mundo. Entonces sabemos que al final eso no contribuye en gran manera, pero esperamos de verdad que pueda lo que usted ha recitado, y ahora se me escapó hasta el nombre, lo que usted ha recitado, que podamos nosotros enamorar nuevamente a que jóvenes lo hagan, porque imagínense ustedes, su abuela hacía estas recitaciones en actividades, como para trasladarnos al tiempo de su abuela. Entonces, esas actividades que se daban eran como, o sea, en la comunidad. Se hacía, bueno, ella trabajaba en la sidra. Ah, en la sidra en de ese Toma. Entonces. Okay. Entonces, ella hacía actividades como drama, uh-huh. eran actividades culturales. Ahí voy, o sea, eso uh-huh. eso es cultura. Nos estamos trasladando al tiempo en donde nuestros abuelos, que hacían también las famosas velas. Veladas, exacto, velas de canto, recuerdo a mi abuela que lo decía. Entonces, imagínense ustedes, eso se ha venido perdiendo, o se perdió. Se perdió. Porque yo creo que hoy por hoy son pocas las comunidades, o son pocos los lugares que vemos todavía estas actividades culturales. Entonces, yo creo que hay que de nuevo seguir trabajando el tema cultural, el tema lectura, porque si seguimos como vamos, pues lamentablemente quedarán personas como usted en el recuerdo, igual que sus abuelos y nuestros abuelos. Es decir, que tenemos un gran trabajo en el tema lectura. Fausto, ¿tenemos tiempo para una pausa? O creo que podemos y regresamos.
Bien, pues vámonos a una pausa. Claro que sí, y volvemos en breve, no se despeguen. En el año nuevo, transforma tu cuerpo. Atención, Monción y todo el Cibao. El domingo 10 de enero es la gran inauguración de Red Gym. Con máquinas modernas, amplio parqueo. Ven, transforma tu cuerpo en Red Gym. Con un sauna pa' que sude la gota gorda. Ven y aprovecha nuestra oferta durante todo el mes de diciembre. Solo paga un mes y la inscripción es gratis. Más bueno que así. Inscríbete ya, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la calle Duarte Cañada Grande Monción. Información al 809-507-5455 y al 829-316-3913. Domingo 10 de enero, gran inauguración de Red Gym, lo más duro de toda la región. Red Gym, lo que tú estabas esperando. Síguenos, Red Gym 01. Para vivir seguro y en contacto con la naturaleza, Quintas de Monción anuncia la gran oferta en ventas de solares con títulos deslindados para usted construir o invertir. Estamos situados en una de las mejores zonas de la Villa de los Pinares, con la tranquilidad que merece vivir y a escasos minutos de la ciudad. Con nuevas ideas y espacios para la construcción de tu vivienda. Este proyecto incluye portón de seguridad, casa club, aceras y contenes, electricidad soterrada, circuito de cámaras de vigilancia, áreas verdes, entre otros. Quintas de Monción, toda la exclusividad que te puedes imaginar al mejor precio. Separa tu solar ahora para que construyas la vivienda de tus sueños. Para información, 829-642-4040. Proyecto Quintas de Monción. Un nuevo concepto para la construcción de vivienda en tu lugar ideal. En tu lugar ideal. Pa. Dime. ¿Cómo lo hiciste? Es que no lo hice solo. ¿Entonces? Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. ¿Esos son los valores que usted nos ha enseñado? Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta bien. Préstamos ágiles. Soluciones efectivas. Hacer un futuro es un gran desafío. Lucha por tus sueños y ten cerca gente que confíe en ti. Cooperativa Vamoncito. Deposita tu confianza. Estamos de regreso, señores, conversando con la distinguidísima moncionera, residente en la cacique, ¿verdad que sí? Marlene Rosario, quien nos ha estado conversando un poco sobre este maravilloso mundo de la lectura, de la filosofía, de las letras, de las poesías, del poema. Caray, hasta me siento poeta al final. Así es que... Claro que sí. Sí. Félix Manuel, nuestra distinguida invitada, aquí están escribiendo nuestros seguidores. Dice Luis Francisco Castillo: su abuela se dice que fue en sus tiempos la mejor profesora que tuvo la comunidad de cacique. O sea, que Marlene viene con sangre de ser excelente maestra. Ah, bueno. Dice Dionisio Reyes: auguramos éxito para Marlene. Desde la distancia cuenta con mi apoyo y admiración. Todo mi apoyo desde aquí, lo mejor, y de aquí para arriba. Felicidades, mi prima. Señores. Él es filósofo. Ah. Es filósofo también. Sí, es mi primo y estudió filosofía. Ah, pero mira, excelente. Bueno, no, y eso Luis, tiene... Luis tenía razón en decir sí, que, claro que la sí, sangre claro que sí. De filosofía y letras pues la trae. Bueno, sí, y tengo una mira. Tía que estudió filosofía y letras también, que es tía de él también, de Dionisio Reyes. Bueno, pues esperemos que entonces su hija también sea gran poeta. Y mi hija es poeta ya. Sí, y Smerling, que es la más pequeña... Félix Manuel, te cuento que es una niña que tiene talento, por explotar. Incluso bueno. Ha participado con usted también en algunos fuera recitales. Sí. ¿Fuera del país también? Sí. Sí. Con 8 años, si no me equivoco. 8 añitos. Y, ¿sí? Ah. cuéntenos, ¿qué más usted ha hecho en Argentina o en otro país o en el exterior?
Bueno, en Argentina participé en el libro que cambió al mundo. Fue un libro que se inició en la cuarentena. Participamos varios poetas y, bueno, la editora lo encontró tan maravilloso que entonces lo publicó de manera presencial. O sea, se publicó virtual y después presencial. O sea, lo tenemos físico. Qué interesante. Mira. Me gusta que usted mencionó que es un libro que salió ahora con el tema de la pandemia y la cuarentena y que se llama El libro que cambió el mundo. Sí. Cónchale, sería interesante. Y, sí, excelente. ¿Y más o menos de qué se trata? Todo es poesía. Todo es poesía. Uh-huh. Ah, okay. Creo que hay algunos cuentos, no mucho. Ok, mira qué bien, excelente. Y en esa vamos a decir, gira internacional que usted ha hecho, ¿solo ha visitado Argentina, solo ha tenido actividades en este país por la conexión que ya usted no ha mencionado, o también ha, dentro de esa cartelera de países, ha participado en otras actividades? Sí, en Argentina también participé en un maratón de poesía, que también fue ahora en la cuarentena, con motivo de la pandemia. Okay. Eso también fue coordinado por la coordinadora del foro. Es como, caramba, estamos en cuarentena, pero no vamos a estar haciendo nada. Okay. Hay que estar en movimiento. Sí. Claro que sí. Y bueno, participé en Chile en un programa radial donde mi tema fue sobre la importancia o la necesidad de la escritura o de trabajar poesía en los jóvenes. Bueno, ya ahí tenemos un tema de cómo introducir a la juventud. Y exacto. Esperamos entonces, ojalá y esta pandemia no lo permita, tener una conferencia con Marlene Rosario en Monción. ¿Verdad que sí? O sea, sería un privilegio, de hecho, claro, para nosotros, ¿verdad?, el poder verla a usted acá en su tierra, que aunque dicen que nadie es poeta en su tierra, bueno, tenemos una poeta. Sí, definitivamente que sí. Claro, claro que sí. Bien, y en España, uh-huh, entonces he participado en un encuentro, bueno, en varios encuentros. He participado aproximadamente en 14 encuentros poéticos virtuales. Se llama 100 Poesías, coordinado por Ramón Pulido Rodríguez. Bueno, participan 100 poesías en un video editado. Okay. 100 poetas a nivel internacional también. ¿Y usted bueno, también? Bueno, aquí yo estoy ahí participando y también incluí a un poeta de Esperanza. Ah, mira, wow, excelente. O sea que ciertamente usted se siente de alguna forma que ha contribuido bastante en el tema global, vamos a decirlo así, con la escritura, con la lectura. Sí. Y sobre todo con la poesía como tal. Qué bien. Qué bueno, y de verdad nosotros la felicitamos y le agradecemos el que nos haya permitido el gracias, poder gracias, conversar con usted y ampliar un poco sobre estas informaciones, decirle nuevamente que se va a realizar aquí en nuestra provincia de Santiago Rodríguez lo que es la tercera feria del libro, que tiene como lema Leer Distingue, ¿cierto? 11 y 12 de diciembre va a ser, creo que virtual, semipresencial, sí. No tenemos muchas informaciones, pero aprovechando que tenemos acá a Marlene Rosario y que sabemos que usted va a tener quizás alguna participación también, y es bueno resaltarlo. Así es que, bueno, de mi parte yo orgulloso, ¿verdad?, de que Marlene sea que sí, nuestra compueblana. Claro que sí, la verdad que ha sido un placer y un honor que usted estuviera aquí, también que me impartiera clases. De verdad que yo me siento como tan orgulloso, o sea, y no simplemente de mi maestra Marlene, sino de todos los maestros que cada día se motivan para que nosotros, los jóvenes, crezcamos más en lo que es sabiduría. Efectivamente, así es. No, hay que destacar el papel de los docentes. De los maestros, que es muy importante. Y de hecho, yo he visto, Marlene, que usted ha sido maestra, de hecho, en zonas como la sección de Toma. Sí. Específicamente, ¿en cuál comunidad? En Laguna de Senoví y en Senoví. Imagínense ustedes allá en Laguna de Senoví. O sea que eso es de alguna manera un reto, ¿verdad? El que en su vida de docente usted ha podido estar desde España hasta Argentina, desde Argentina hasta Chile y desde Chile a República Dominicana. Y aquí, bueno,
ser docente en Senoví. O sea que yo creo que esto es un camino que usted ha elegido y que de alguna forma pues se ha visto rodeada del éxito que una persona puede tener en su vida profesional. Así que muchísimas gracias de verdad por participar y estar con nosotros compartiendo esta valiosa vida profesional de Marlene Rosario. Es parte de nuestro objetivo como plataforma, como programa, el que conozcan sobre nuestra gente y que valoremos sobre todo el que cuando salgamos digamos con orgullo, soy moncionero. Así mismo es. Eso tiene mucho peso, ¿verdad? Y personas como usted todavía más nos distinguen y nos ayudan a decir esto que he dicho. Entonces, yo creo que sí vale la pena seguir preparándose, seguir valorando nuestro pueblo y sobre todo seguir diciendo que somos moncioneros. Claro que sí. DJ Fausto, cuéntame qué nos tiene. Señores, yo quiero indicarles a ustedes que cuando usted quiera comprar una pizza buena, una Pitufi Pizza, usted siempre piense en los pitufos. Claro que sí, Alín, Manuel. Pitufi Pizza está ahí en los Juncos Nuevos. Ahí usted puede ir en la casa que nosotros conocemos como la casa de Don Plinio. Ahí se hace Pitufi Pizza. Usted se comunica al 809-313-3185. Félix Manuel, y que no crean que el pitufe, que la pizza es pequeña. Claro que no, tenemos todo tipo de pizza, pequeña, grande, mediana, como usted le guste, aquí la tenemos. Y lo mejor es que es una pitufi sabrosa manera de usted disfrutar en familia. Compartiéndose una Pitufi Pizza, usted llame al número que usted vio en pantalla, claro, y usted sí, inmediatamente va a tener un delivery pitufino que le va a dar un pitufo servicio bastante pitufado. Así que comuníquese al 809-313-3185. Pitufi Pizza, señores. Una pizza de gran tamaño. Gracias. Gracias, señores, por apoyarnos. Fausto, ¿sabías que en estas Navidades el puerco asado lo van a eliminar? ¿Usted sabía eso, Fausto? Te leo. Marle, ¿qué usted cree de eso? Dice, yo amo el puerco asado. Es verdad. No, es bromeando, señores. El puerco va a estar como todos los años, Dalí. Ah, bueno, no, sí. Yo estaba asustada. Ya digo yo, ay, Dios mío, ¿y ahora? Es verdad. Claro. No, no, no. Señores, esta Navidad ciertamente nos han tomado de sorpresa, sí, de alguna forma, ¿verdad? Porque hemos estado viviendo en una época un poco difícil, una situación un poco, diríamos, incómoda, porque nos gusta como dominicanos el compartir, nos gusta salir a disfrutar la vida y disfrutar una temporada como es esta. Pero yo creo que hay que ser prudentes. Claro que sí. Hay que ser prudentes, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Nos gustaría decirles que usted va a tener un año o al final del año 2020 de una manera tranquila, sana, divertida, pero lamentablemente no es así. Por eso nosotros hemos querido abrir el espacio de los saluditos, ¿verdad que sí? Sí, de los navisaludos funcionarios. Saluditos. Fausto, tenemos un navisaludo para que todo el que quiera motivarse, como le decía, se comunique con nosotros. Vamos a ver este Navi saludo moncionero y esperamos que usted se motive antes de cerrar, Fausto. Claro que sí. Hola, mi gente de Monción, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, primero damos gracias a Dios. Espero que tengan una feliz Navidad, un venturoso año nuevo. También por la gente de La Loma, de Los Juncos, especialmente a Blanca, mi madre, que es, y toda la demás familia que se encuentran por ahí, desde... También por aquella persona de República Dominicana, moncionera, que están por aquí en los Estados Unidos. Nos vemos pronto, si el Señor nos lo permite. Buenas noches a todos, un beso grandote a toda mi gente, es bella dominicana. Aquí estamos con nuestro frío, pero estamos bien activados. Solo le pido a cada uno de ustedes que nos cuidemos de ambas partes. Y ya ustedes saben que esta pandemia ya, con el poder de Dios, ya se va en este año viejo. Que se vaya. Así que, pa'lante. Saludos, bye. Manuel. Navi, saludos.
Señores, ya estamos de vuelta. Si usted quiere sus saluditos, ya usted sabe, simplemente tiene que comunicarse con nosotros al número 829-357-7652. Navi, saludos moncioneros, señores. Así lo que buscamos es conectarlos a nuestros moncioneros que están fuera, en cualquier parte del mundo, no solo en Estados Unidos, también los moncioneros que están en España, todos los moncioneros que están dispersos en todas partes, incluso a usted que está aquí mismo en Monción. Simplemente escríbanos a nuestro número 829-357-7652, envíenos su Navi saludo en un video y nosotros nos encargaremos acá durante toda esta temporada hermosísima de la Navidad en conectarlo con su gente a través de Municipio Monción TV. Claro que sí, Félix Manuel, hemos llegado al final de nuestro programa. Sabemos que los minutos en televisión son bien cortitos. Efectivamente. Así que les damos las gracias infinitas por siempre estar ahí. No se olviden de transmitir la transmisión para que pueda llegar a más personas, y de verdad muchísimas gracias por la sintonía. Antes de irnos, yo quiero que Marlene le envíe su Navi saludo a toda nuestra gente. Claro que sí. A toda mi gente le deseo que tengan una feliz Navidad. Será hasta el próximo jueves, Dios mediante, en Municipio Monción TV. Pasen un feliz resto de fin de semana. ¿Te imaginas retirar efectivo sin tener cuenta ni tarjeta? Pensando en tu bienestar y comodidad, Cooperativa Mamoncito te presenta a PinCop, la nueva forma de enviar y retirar dinero sin necesidad de ser socio y sin tarjeta. ¿Cómo hacerlo? Accede a Code Virtual. Completa los datos de transferencia. Envías un PinCop al beneficiario para que éste pueda retirar el efectivo en cualquier cajero automático de la red Coop Cash. Y listo. Con PinCop ahorras tiempo con menos visitas a la cooperativa. Envías y retiras dinero de manera rápida y segura, además de tener mayor control en tus desembolsos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. En el año nuevo, transforma tu cuerpo. Atención, Monción y todo el Cibao. El domingo 10 de enero es la gran inauguración de Red Team. Con máquinas modernas, amplio parqueo. Ven, transforma tu cuerpo en Red Team. Con un sauna para que sude la gota gorda. Ven y aprovecha nuestra oferta durante todo el mes de diciembre. Solo paga un mes y la inscripción es gratis. Más bueno que así. Inscríbete ya, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la calle Duarte Cañada Grande, Monción. Información al 809-507-5455 y al 829-316-3913. Domingo 10 de enero, gran inauguración de Red Gym, lo más duro de toda la región. Red Gym, lo que tú estabas esperando. Síguenos, Red Gym 01.